Señor, abre mis labios. Señor, nos hace ver la luz. No hagas a nadie lo que no quieras que te hagan. Da de tu pan al hambriento y da tus vestidos al desnudo. Busca el consejo de los prudentes. Bendice al Señor en toda circunstancia. Pídele que sean rectos todos tus caminos y que lleguen a buen fin todas tus sendas y proyectos. Inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos. Inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos. Dame vida con tu palabra. Inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos. Cuando terminaba la aurora, Cecilia exclamó: bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo de sus santos profetas, que da salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro Padre Abraham, para libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, recibamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros. Demos gracias a Cristo y alabémoslo, porque ha querido santificarnos y llamarnos hermanos suyos. Digámosle pues confiados: santifica, Señor, a tus hermanos. Santifica, Señor, a tus hermanos. Concédenos, Señor, consagrar el principio de este día en honor de tu resurrección, y haz que todos los trabajos que realicemos durante esta jornada te sean agradables. Santifica, Señor, a tus hermanos. Haz que sepamos descubrirte a ti en todos nuestros hermanos, sobre todo en los tristes, en los más pobres y en los que son menos útiles a los ojos del mundo. Santifica, Señor, a tus hermanos. Tú que, para aumentar nuestra alegría y afianzar nuestra salvación, nos das el nuevo día, signo de tu amor, renuévanos hoy y siempre, para gloria de tu nombre. Santifica, Señor, a tus hermanos. Haz que durante este día estemos en paz con todo el mundo y que a nadie devolvamos mal por mal. Tal como Cristo nos enseñó, terminemos nuestra oración cantando. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Acoge con bondad nuestras súplicas, Señor, y por la intercesión de Santa Cecilia, dígnate escucharnos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desatiendas nuestras plegarias de la necesidad y de todo peligro. Salve llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Porque contemplas misericordiosa nuestras miserias. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos, a esta Basílica de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Somos el pueblo santo de Dios, que nos reunimos para celebrar nuestra fe, para sentirnos unidos a Cristo, nuestro Salvador, y guiados por el poder de su Espíritu. Somos una iglesia que camina, que peregrina, pero no se siente sola, sino siempre acompañada por el poder de Dios. Hoy celebramos la fiesta de Santa Cecilia Mártir. Ella es la patrona de los músicos, de aquellos que se dedican a la música. Por eso felicitamos a todos nuestros cantores, a los niños, a los músicos de aquí de esta basílica. Pedimos al Señor que los bendiga abundantemente y que les premie toda su generosidad y el apoyo que dan a nuestra institución aquí en la basílica. Pedimos en esta mañana por la peregrinación Planta Gamesa Cereales. Y para celebrar dignamente los sagrados misterios, reconocemos nuestros pecados. Arrepentidos sinceramente decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios nuestro, que nos alegras cada año con la celebración de Santa Cecilia, te suplicamos que lo que devotamente se nos ha transmitido sobre ella nos sirva de ejemplo para imitarla, y proclamemos las maravillas de Cristo tu Hijo, reflejadas en la vida de tus santos, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del segundo libro de los Macabeos. En aquellos días, arrestaron a 7 hermanos junto con su madre. El rey Antíoco Epifanes los hizo azotar para obligarlos a comer carne de puerco, prohibida por la ley. Muy digna de admiración y de glorioso recuerdo fue aquella madre que, viendo morir a sus 7 hijos en el espacio de un solo día, los soportó con entereza, porque tenían puesta su esperanza en el Señor. Llena de generosos sentimientos y uniendo un temple viril a la ternura femenina, animaba a cada uno de ellos en su lengua materna, diciéndoles: yo no sé cómo han aparecido ustedes en mi seno. No he sido yo quien les ha dado el aliento y la vida, ni he unido yo los miembros que componen su cuerpo. Ha sido Dios, creador del mundo, el mismo que formó el género humano y creó cuanto existe. Por su misericordia, Él les dará de nuevo el aliento y la vida, ya que por obedecer sus santas leyes, ustedes las sacrifican ahora. Antíoco pensó que la mujer lo estaba despreciando e insultando. Aún quedaba con vida el más pequeño de los hermanos, y Antíoco trataba de ganárselo, no solo con palabras, sino hasta con juramentos le prometía hacerlo rico y feliz, con tal de que renegara de las tradiciones de sus padres. Lo haría su amigo y le daría un cargo. Pero como el muchacho no le hacía el menor caso, el rey mandó llamar a la madre y le pidió que convenciera a su hijo de que aceptara, por su propio bien. El rey se lo pidió varias veces y la madre aceptó. Se acercó entonces a su hijo y, burlándose del cruel tirano, le dijo en su lengua materna: «Hijo mío, ten compasión de mí, que te llevé en mi seno 9 meses, te amamanté 3 años y te he criado y educado hasta la edad que tienes. Te ruego, hijo mío, que mires el cielo y la tierra y te fijes en todo lo que hay en ellos. Así sabrás que Dios lo ha hecho todo de la nada y que en la misma forma ha hecho a los hombres. Así pues, no le tengas miedo al verdugo. Sigue el buen ejemplo de tus hermanos y acepta la muerte, para que por la misericordia de Dios te vuelva yo a encontrar con ellos». Cuando la madre terminó de hablar, el muchacho dijo a los verdugos: «¿Qué esperan? No voy a obedecer la orden del rey. Yo obedezco los mandamientos de la ley dada a nuestros padres por medio de Moisés. Y tú, rey, que eres el causante de tantas desgracias para los hebreos, no escaparás de las manos de Dios». Palabra de Dios. Escóndeme, Señor, bajo la sombra de tus alas. Escóndeme, Señor, bajo la sombra de tus alas. Señor, hazme justicia y a mi clamor atiende. Presta oído a mi súplica, pues mis labios no mienten. Respóndeme, Señor, bajo la sombra de tus alas. Mis pies en tus caminos se mantuvieron firmes, no tembló mi pisada. A ti mi voz elevo, pues sé que me respondes. Atiéndeme, Dios mío, y escucha mis palabras. Respóndeme, Señor, bajo la sombra de tus alas. Protégeme, Señor, como a las niñas de tus ojos. Bajo la sombra de tus alas, escóndeme, pues yo, por serte fiel, contemplaré tu rostro, y al despertarme espero saciarme de tu vista. Respóndeme, Señor, bajo la sombra de tus alas. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, como ya se acercaba Jesús a Jerusalén y la gente pensaba que el Reino de Dios iba a manifestarse de un momento a otro, Él les dijo esta parábola. Había un hombre de la nobleza que se fue a un país lejano para ser nombrado rey y volver como tal. Antes de irse, mandó llamar a 10 empleados suyos. Les entregó una moneda de mucho valor a cada uno y les dijo: inviertan este dinero mientras regreso. Pero sus compatriotas lo aborrecían y enviaron detrás de él a unos delegados que dijeran: no queremos que este sea nuestro rey. Pero fue nombrado rey, y cuando regresó a su país, mandó llamar a los empleados a quienes había entregado el dinero para hacer saber cuánto habían ganado cada uno. Se presentó el primero y le dijo: Señor, tu moneda ha producido otras 10 monedas. Él le contestó: muy bien, eres un buen empleado. Puesto que has sido fiel en una cosa pequeña, serás gobernador de 10 ciudades. Se presentó el segundo y le dijo: Señor, tu moneda ha producido otras 5 monedas. Y el Señor le respondió: tú serás gobernador de 5 ciudades. Se presentó el tercero y le dijo: Señor, aquí tienes tu moneda. La he tenido guardada en un pañuelo, pues te tuve miedo, porque eres un hombre exigente, que reclama lo que no ha invertido y cosecha lo que no ha sembrado. El Señor le contestó: eres un mal empleado, por tu propia boca te condeno. Tú sabías que yo soy un hombre exigente, que reclamo lo que no he invertido y cosecho lo que no he sembrado. ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco para que yo al volver lo hubiera recobrado con intereses? Después les dijo a los presentes: quítenle a este la moneda y dénselo al que tiene 10. Le respondieron: Señor, ya tiene 10 monedas. Él les dijo: les aseguro que a todo el que tenga se le dará con abundancia, y al que no tenga, aún lo que tiene se le quitará. En cuanto a mis enemigos que no querían tenerme como rey, tráiganlos aquí y mátenlos en mi presencia. Dicho esto, Jesús prosiguió su camino hacia Jerusalén, al frente de sus discípulos. Palabra del Señor. las fuertes motivaciones que llevaron al grupo de jóvenes descritos en la primera lectura de este día para morir sacrificados por un ideal y el impulso de una madre para reafirmarlos en su decisión, si los leemos desde nuestra actual perspectiva, nos puede parecer un absurdo. El rey Antíoco Epifanes los hizo azotar para obligarlos a comer carne de puerco, prohibida por la ley. El castigo estaba relacionado con algo tan simple como comer un plato de comida. Hoy en día no es ningún delito ni pecado comer la carne de cerdo. Nos parece tan normal consumir este alimento, agradable a nuestro paladar. Sin embargo, la fuerza del mensaje no está en consumir o abstenerse de una comida prohibida, sino en la obediencia a la ley de Dios y la convicción de un testimonio ante la comunidad. La profesión de fe no se puede concretar a una frase aislada que afirma la creencia en Dios, o en una oración dicha en algunas celebraciones litúrgicas. Es un compromiso que implica toda la vida y la entrega de aquello que es superfluo y pasajero y nos domina de manera desmedida. Nuestro Señor Jesucristo supera esta mentalidad de pureza o impureza de la comida y declara limpios todos los alimentos, pero la obediencia al proyecto de Dios se mantiene estable, siempre tendrá vigencia. La madre, protagonista de esta escena de las Sagradas Escrituras, se nos describe como la personificación de lo que es Dios y lo que es el auténtico ser humano. Dios es magnánimo y rico en generosos sentimientos, un padre lleno de ternura con las actitudes de una madre, misericordioso y paciente con sus hijos y a la vez manteniendo un temple viril, capaz de animar y promover el bien, pues se manifiesta vencedor sobre las fuerzas del pecado y la maldad del mundo, concretada en aquellos que quieren suplantar su autoridad. Nosotros, obra de sus manos, estamos llamados a asumir esa pedagogía de desarrollo en la fe y compromiso cristiano. También se nos presenta como madre colaboradora en la obra de la creación, pero no asume el papel de creadora. El derecho sobre la vida y la obra creada le corresponde a Dios. Ha sido Dios, creador del mundo, el mismo que formó el género humano y creó cuanto existe, quien les ha dado la vida. Los seres humanos, en el momento de apropiarnos de lo que no es nuestro, corremos el riesgo de sufrir de manera exagerada cuando el verdadero dueño toma posesión de lo suyo. Es la constante lucha contra Dios y el rechazo de su reinado. No queremos que éste sea nuestro rey. Son las mismas palabras del pueblo judío contra su Mesías. Es la actitud del perezoso que no actúa por miedo y tiene una falsa concepción de Dios manifestada en su respuesta al patrón. Eres un hombre exigente que reclama lo que no has invertido y cosecha lo que no has sembrado. Aquella mujer ha sembrado en el seno de su familia la semilla del amor a Dios y la alegría de servirlo, cumpliendo sus santos mandamientos sin apropiarse de sus hijos ni de sus decisiones. Precisamente ese es el camino que conviene asuman todos los padres de familia, pues si en la comunidad familiar se sembraran valores, virtudes y una auténtica fe, el fruto surgiría espontáneamente en favor de una humanidad nueva, la creación del Reino de Dios, con personas de convicciones y de calidad humana tan necesarias en nuestro tiempo, capaces de rechazar la corrupción y de evitar asociarse a cultos idolátricos. Mientras nosotros esperemos un reino paradisiaco, surgido desde fuera, sin nuestra participación seguiremos desilusionándonos, pensando que todo depende de poderes sobrenaturales o mágicos, realizando ciertos ritos, costumbres o prácticas religiosas vacías que no repercuten en la relación con las personas cercanas. Tampoco hacen suyo el mandato del amor al prójimo, ni se comprometen con el anuncio del Reino de Dios. San Agustín decía: reza como si todo dependiera de Dios y trabaja como si todo dependiera de ti. La madre de los jóvenes puso a trabajar sus talentos y recogió frutos de fidelidad y entrega generosa. Confiaba en Dios, estaba segura que su misericordia les daría un premio. Él les dará de nuevo el aliento y la vida, ya que por obedecer sus santas leyes se sacrifican ahora. Eso significa producir el 100 por 1 de lo que nosotros hemos recibido. Llegar a la convicción de que conviene entregar la vida en favor de una eterna bienaventuranza. Enterrar los talentos es tener una mentalidad conformista que se resigna a seguir en lo mismo, sin esfuerzo ni visión de futuro. Por eso, en este periodo de final del ciclo litúrgico, se nos presenta dicha enseñanza con una visión muy clara: la espera de la llegada definitiva de nuestro Señor Jesucristo implica fidelidad, valentía ante los desafíos de los incrédulos y la convicción de que la vida triunfa sobre el poder de la muerte, aun cuando parezca lo contrario. Esto implica esfuerzo y colaboración con la obra de Dios. Nosotros tenemos también aquí una piadosa madre, llena de generosos sentimientos, con noble actitud, compasiva y con la fuerza para impulsar a un cambio de vida y mentalidad. A San Juan Diego le habla con ternura y sencillez, le ruega, le ofrece gratitud y su glorificación, pero también manda con rigor para que se cumpla su voluntad, la cual va más allá de un edificio material. Implica la construcción de una nueva sociedad donde todos estamos llamados a participar y sacrificar muchos intereses personales para recibir el elogio de los buenos administradores. Te felicito, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco, te confío cosas de mucho valor. Entra al banquete de tu Señor. Pidamos al Señor su ayuda para nosotros y para toda la familia humana. Respondemos después de cada petición. Escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Por los religiosos, para que sean siempre fieles a su vocación. Oremos. por los ricos para que descubran el valor de las riquezas auténticas. Oremos. Por nuestros hermanos que pasan hambre, para que encuentren quien los auxilie en sus necesidades. Oremos. Por nosotros y nuestros vecinos, para que existan lazos de simpatía y amistad. Oremos. Para que Dios nos conceda ser testigos de su amor ante aquellos con quienes nos relacionamos hoy. Oremos. Por los peregrinos de planta, Gamesa, cereales, para que Dios los siga iluminando y cubriendo con su santa gracia a cada instante de sus vidas. Oremos. Para que Dios conceda a los que consagran su vida a la música y recuerdan hoy a Santa Cecilia, cantar siempre exultantes la gloria del Señor. Oremos. Para que Dios conceda a los que consagran su vida a la música, en especial al coro de infantes y coro de adultos de la insigne Basílica de Guadalupe, y recuerden hoy a Santa Cecilia, cantar siempre exultantes la gloria del Señor. Oremos. Escucha, Señor, nuestras oraciones y haz que, viviendo como hijos de la luz, merezcamos ser escuchados siempre por ti, por Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea, Señor. en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que los dones que te presentamos en la celebración de Santa Cecilia, por tu gracia te sean agradables, así como te fue grato el combate de su martirio, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario que te alaben, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra, porque al recordar a los santos que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo, celebramos tu providencia admirable, que no cesa de llamar al ser humano a la santidad de su primer origen, y lo hace participar ya desde ahora de los bienes que gozará en el cielo. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos, proclamando sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: «Tome y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: «Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía». Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, sus obispos auxiliares y sus vicarios episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Cecilia, el humilde San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz, la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Oremos. Señor Dios, que coronaste entre los santos a la bienaventurada Cecilia, por la doble victoria de su virginidad y de su martirio, concédenos por la eficacia de este sacramento, que venciendo valerosamente todo mal, consigamos la gloria del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Con esta bendición final tengo la intención de bendecir a todos ustedes. De manera especial bendigo a los niños, a los recién nacidos que lo vienen a presentar ante Nuestra Madre de Guadalupe, a los enfermos, los ancianos y todos sus objetos de piedad. El Señor esté con ustedes. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan buen día, bonito retorno a sus hogares. Felicidades a los cantores, el Señor los bendiga mucho. Felicidades, un aplauso.